de abril del 2014 es una tarde muy soñada para todo el pueblo azulgrana, porque nuestro querido San Lorenzo Almagro vuelve a Boedo y San Lorenzo TV te lo demuestra de esta manera. San Lorenzo hoy está firmando este acuerdo con Carrefour y a partir de hoy se dispara un plazo de 30 días en el cual vamos a depositar el dinero que tenemos ya recaudado, que hemos juntado entre todos los hinchas de San Lorenzo que han ya pagado su metro cuadrado, su cuota de metro cuadrado. Y esos ahora son alrededor de 15 millones de pesos, los vamos a pagar en, como les decía recién, en el plazo de 30 días. Y eso hace que ya San Lorenzo, en el momento de efectuar el pago, tenga una parte ya del predio en Boedo. Así que esto creo que... creo que es la gran noticia del día, ¿no? San Lorenzo, y este es un mensaje también para aquellos que están tal vez preinscriptos o que todavía dudaban de si hacer el aporte, si era el momento o no. Bueno, más tangibilidad que esta no les podemos ofrecer. El dinero que pongan directamente va a depositarse en la cuenta de Carrefour y va a ser para directamente para comprar la parte del predio que se le asigna a San Lorenzo. La idea es que Carrefour opere en una tienda un tamaño similar a la que tiene ahora, de 10.000 metros cuadrados. Por supuesto que en el acuerdo nosotros garantizamos la operabilidad de la tienda en todas sus etapas, tanto en lo que son cocheras, como lo solicitaron en su momento, como un sector de carga y descarga y demás. San Lorenzo tiene un plazo ahora, como les decía recién, de 30 días para pagar. Posterior a esto, Carrefour se compromete a generar todos los permisos y todas las habilitaciones pertinentes para poder instalar la obra de la tienda que estaría en la esquina. Una vez que está finalizada esa obra, San Lorenzo podría empezar definitivamente con la construcción ya del nuevo estadio en Avenida de la Plata. Carrefour tiene un plazo que establecimos entre las dos partes de 18 meses para la realización de la tienda y bueno, la verdad que la idea nuestra y creo que de ellos también es acelerar los tiempos lo más posible. Por eso insistimos tanto en este mensaje de todos aquellos que nos estén mirando y que sean hinchas de San Lorenzo y los que no, porque sabemos que también que esto es una lucha también de que de alguna manera reivindica y es un acto de justicia, ¿no? Porque como bien decía Daniel, este lugar, y me puso contento que lo diga Daniel, nosotros sentimos que es nuestro. Y la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer compartirlo con ustedes porque han tenido una predisposición bárbara para negociar. En cuanto al resto de los términos del acuerdo, ahí ahora la ley contempla una próxima etapa que es la de la tasación del Banco Nación. El Banco Nación seguramente en un plazo de 90 días va a tener que estar haciendo una nueva valorización de la propiedad. Y bueno, por supuesto que sobre el total se descontarán los metros que ocupará Carrefour y nosotros, entre todos los hinchas de San Lorenzo, tendremos que comprar el resto de los metros cuadrados. Es el mejor día de mi vida para los que ya no están, que no pudieron verlo. Estamos todos por ello. Gracias a la subcomisión y a todos los que lo hicieron posible. Gracias. Estoy feliz, feliz, feliz. Volvimos a Boedo. Vas a volver al nuevo gasómetro, a la tercera cancha. Al nuevo gasómetro y caminando. Y voy a entrar de rodillas. Gracias, subcomisión. Gracias. Y por eso decimos maravilloso. Gracias Adolfo, gracias Daniel, gracias Marcelo, gracias a su comisión, gracias San Lorenzo. Vuelvo a mi casa después de 33 años y ¡cócaros! Muchísima emoción al volver a Boedo y así lo festeja el pueblo azulgrana.